Acercarnos a la moda, a la belleza, abrir nuestros armarios, abrir eh, nuestro cajón del maquillaje. No sabemos lo que nos va a tocar hoy, así que lo vamos a abrir todo y ya, Cristina, que nos diga dónde nos ubicamos. Cristina Escudero, muy buenos días. Muy buenos días, Lidia. Bueno, hoy vamos a empezar por la ropa, pero a continuación vendrá el maquillaje, ¿vale? O sea que a, a todo. A Anotaciones. Todo. Nos, nos encanta, nos encanta todo. Entonces vamos a ir a, al armario. Bueno, Cristina Escudero, ella es asesora de imagen. Podéis seguirla en redes sociales en su perfil de Instagram arroba @iamcristinaescudero para, bueno, pues los días que no la escuchéis en la radio y que la echáis de menos, pues para que no os perdáis eh, su día a día a través de, de su perfil de Instagram. Entonces. Nos acercamos al armario, abrimos las puertas y qué pasa, ¿que nos falta algo? Bueno, Uf. vamos a ver. Hoy vamos a recordar o a repasar eh, qué tenemos que tener en cuenta para ser la invitada, la invitada ideal en una boda de otoño-invierno. Vale, porque me ha, hemos hecho mucho repaso de cara a cuando llegó el verano, a comuniones, sí. a bautizos, a esas uh -huh. bodas de, de verano. Hablamos para novias, hablamos para invitadas, eh, pero bueno, hay que seguir avanzando. Hay gente que se casa en esta época del año, otoño o invierno. Se, en mi forma de pensar, se pilla un poco los dedos con, con el tiempo, pero para gustos colores. No te equivoques, ¿sabes quién se lo pilla más? Las del verano. Porque en crees? verano les puede hacer bueno o malo. En invierno lo tienen seguro. Te va, les hacer va a hacer malo. <laughs> no, eso es verdad. Ya de seguro te va a hacer malo. Hay que simplificar. Pero nosotros vamos a dejar a las novias a un lado, que ya hablaremos de ellas más adelante, y hoy vamos a preocuparnos de las invitadas, uh -huh. porque claro, nos pueden haber invitado a una boda el mes que viene o en diciembre y ¿qué nos ponemos? Ahí estamos. Pero el conjunto, porque claro, ahora eh, como la temperatura no es tan veraniega, no simplificamos tanto como vamos vestidas, porque tú en verano, pues llevas un vestidito, un bolso, los zapatos y, es y como un buen, un buen bueno los complementos, pero como mucho un abanico. Pero ahora ya la cosa da un paso más. Uh -huh. Ahora a lo mejor mmm, tenemos que tener en cuenta otros temas. Entonces queremos repasarlo. Vale. Lo primero vamos a pensar en los colores. Vamos a centrarnos en qué colores debemos de llevar a una boda de otoño e invierno. Esto lo hablamos el día que comentábamos el, la ropa de entretiempo y demás. Es muy importante distinguir colores de colorines. Los colorines son esos colores que usamos fuera de temporada y chirrían. Entonces tenemos que ir a los colores del otoño. Los colores del otoño, el verde hoja, el burdeos, el botella, los marrones, los mostazas, el azul marino, que es maravilloso y nos ofrece unas posibilidades infinitas. Los colores oscuros y profundos nos aportan elegancia, siempre y cuando sean los acordes a nuestra antropometría, a nuestra fisonomía, a nuestros colores, es decir, que nos aporten, no que nos tapen y nos den un mal color. Pero todo eso en la asesoría de imagen se lo podemos facilitar. Tenemos que ir a esos colores. Y que nadie me diga que son colores tristes. Porque tenemos el naranja de invierno que es maravilloso. Insisto en el mostaza que lo podemos combinar con el granate, con el verde. Que nos admite unas combinaciones maravillosas y podemos ir perfectamente coloridas. pero acorde a la estación. Entonces, que ese naranja de invierno es como más el, la calabaza. Eh, más hacia la calabaza, efectivamente. Pero si esto lo vemos todas, es aportar, a aplicar el sentido común. Hay colores de verano, quizá por el tejido en el que se utilizan, o por la mayor mezcla de uno u otro color, y se consigue eh, que sean colores que en invierno no nos vemos igual de favorecidas con ellos. Entonces hay que buscar ese mismo color, pero en su versión de invierno, y la tenemos, uh -huh. porque los colores son infinitos. Entonces, la tenemos. Hay que ir a por, esa, a por ese color. Uh -huh. Bueno, entonces la gama cromática la tenemos clara. Muy importante. Después, ¿qué vestido elegir? Y aquí siempre vamos al principio de todo. ¿Qué papel juegas tú en esa boda? ¿Eres la hermana de la novia? ¿Eres la madre de la novia? ¿Eres una amiga? o eres una invitada más de las muchas que va a haber eh, disfrutando de ese momento. Entonces hay que saber el protagonismo que tiene cada uno en un evento y no pasarse ni quedarse corto. Ni yo voy así porque soy así y estreno vaqueros, ni me ha encantado el vestido, está lleno de lentejuelas hasta los pies y como me ha encantado me le pongo, aunque es la prima de mi novio, pues mira, no, no. Hay una gama de vestidos midi maravillosa de vestidos un poquito a lo mejor por debajo de la rodilla o incluso por la rodilla quien se encuentre a gusto con esos cortos pero el tobillo y el midi nos dan un valor seguro encontramos ya más manga media manga podemos jugar con, con un poco el brazo no ir quizá eh, ya olvidamos un poco más el tirante o el vestido que se corte en el hombro que no tenga manga y podemos elegir todas esas opciones. Ojo, si alguien se empeña en ir de tirante o en ir sin manga, eh, pasaremos luego a otro apartado, va a tener que tirar de una prenda de abrigo, que luego lo vamos a tocar. Los tejidos, otro tema. Ahí también es donde vemos la diferencia en las estaciones. Hay tejidos que son puramente de verano, no abrigan, lo notamos en cuanto nos los ponemos en la piel, y en cambio hay tejidos maravillosos que nos hacen ir elegantes y además nos dan temperatura, por si acaso el día no es el que esperábamos. Eh, la estrella, hay tweets maravillosos, ahora los hacen con hasta un hilito discreto en dorado, en plateado, el llamado tejido Chanel que hemos conocido toda la vida, ahora hacen maravillas. Se han salido un poco del clasicismo, pero el tejido por excelencia es el terciopelo. Nos viste muchísimo, hay cantidad de opciones súper cómodas en trajes pantalón, en vestidos, en faldas, hay millones de opciones y nos da muchísimo juego y es un valor seguro. Y ahora vamos a hablar de las prendas de abrigo, porque, claro, eh, las prendas de abrigo no son me pongo una americana por si refresca. Tienen que ir a juego con todo el look que llevemos. Sí, bueno, y que aparte, si la boda es en Navidad, imagínate que hay mucha gente bueno. ahora que está haciendo bodas navideñas, ya puede ser bien gordita la americana, que es que no te va a abrigar, necesitas sí, abrigo, abrigo. Pero te lo digo igual para el abrigo, quiere decir que no te vale cualquier abrigo, que no le quitemos la importancia, forma parte del conjunto de lo que llevamos puesto. Que Entonces, no nos pongamos un plumas. A ver que vayamos un poco en consonancia. Si debajo llevamos un, un vestido de terciopelo, me pongo en una situación eh, precioso que no nos metamos el abrigo de paño tostado que llevamos todos los días al trabajo, que busquemos una estola que las hay de piel artificial maravillosas, que nos busquemos algo que acompañe a ese tejido en el mismo nivel, digamos, de ricura y que además no desentone. No, no empobrezca el look. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Se pueden combinar texturas, podemos ponernos a lo mejor un abrigo con un brocado bonito. Eh, bueno, hay mil opciones, pero por favor hay que tenerlo en cuenta que forma parte de nuestro look. Luego vamos con el apartado zapatos. Eh, no podemos ir en botas. Bueno, no si, vas, si vas larga, no lo sé, yo, yo, yo soy muy poco de ese tema, pero bueno. Eh, a ver, tú imagínate el efecto que hace un botín, te voy a poner un botín cuando tú estás bailando, se te mueve la falda y demás, y se te ve el corte del botín, la piel blanca, y luego la falda que está girando porque estás bailando. El efecto es un poco bailarina rusa, no sé, yo no lo veo. Otra cosa es si vas en pantalones, quizá te lo permita más. O sea, si eres una invitada mmm, de las muchas que van a la boda. Me estoy imaginando, con un traje bonito de terciopelo y te pones un botín negro bonito, no desentona, porque no hay ese corte visual y no empobreces el look. Entonces, ahí sí que puede quedar bien. Pero son casos muy excepcionales. No tenemos que... Mejor abusar. tirar de zapato. Mejor vamos a tirar de zapato. Igual de mal está tirar de una sandalia. Pues mira, es que se pierde mucho porque no está lógico. Es como si te pones una pamela de paja. Si es invierno, es invierno. Yo sí. Entonces... he visto sandalias con media negra, de esa que te gusta a ti tanto, eh, pero sandalia en invierno que, 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 que lo estás viendo y estás diciendo, te crees que a lo mejor porque la media es negra estás disimulando, pero te falta zapato. Esto es una provocación que me hace. Sí. Te, te estoy tirando así un poco con el, con el capote. Mira, Mira si entras. Dicen que las sandalias, dentro de que sea un calzado adecuado, no aguantan las temperaturas de un invierno. Y es que es lógico. Tú tienes que estar cómoda un día largo. Tú tienes que estar bien. Y si tú estás congelada, los pies es una de las partes de nuestro cuerpo por las que primero nos entra el frío. La cabeza y los pies. Entonces... ¿Cómo vas a gestionar ese día a día? Vamos a ponernos en situación. Los tacones tienen que ser un poquito gruesos, si es al aire libre el cóctel, que se mantiene, aunque sea en invierno, al aire libre. Si llevas un tacón fino, se te está clavando continuamente en el césped. Destrozas el zapato, tú estás incomodísima. Pero ya si encima estás congelada. Eh, es que no estás disfrutando igual. Entonces, todo esto son cosas que nos llevan mucho tiempo previo, pero hay que tenerlas en cuenta, eh, porque pueden estropearte el día, pueden hacerte sentir tan incómoda que no disfrutes igual de lo que estás viviendo. Uh -huh. Entonces, es muy importante. Siempre hay un término medio. Está el zapato Pump, este que tiene un poquito de puntera al aire, que no corta la figura, el Pump Shoes que puede tener plataforma o no tenerla dependiendo de la comodidad que cada uno busque y podemos encontrar cantidad de versiones que nos permitan ir estupendas, muy combinadas y estar todo lo cómodas que nos permita. Dentro de lo que es una ceremonia y un día muy largo metida en unos zapatos. Porque, como ahora nos hemos acostumbrado a estar tan cómodas siempre, no. el día que tenemos que ponernos, como digo yo, formales, nos cuesta andar pensando en el zapato de repuesto casi. No, no, totalmente, totalmente. Eh, la zapatilla de esparto se ha lanzado en verano, ¿por qué? Pues porque todo el mundo se cambia en cuanto pasa la ceremonia. En invierno es un poquito más complicado, aunque. Insisto, también hay opciones eh, con, con esparto de invierno que, que se pueden utilizar. Me estoy imaginando ahora mismo una boda de invierno que también pone chanclas eh, sí. para las invitadas y todas con las medias ahí metidas en el, en el dedo de la chancla. Que son un horror, pero bueno. <laughs> vamos, vamos a intentar acoplarnos a la, a la época del año y hacer bien las cosas. Ya para terminar vamos a hablar de los complementos. Vamos a intentar invertir, no gastar. Esto significa que no. Ay, pues me voy a comprar estos pendientes que me parecen. Vamos a ver, cómprate unos pendientes bonitos, unos pendientes favorecedores, que los vas a usar en dos o tres ceremonias que no te condicionan, porque si compras algo, insistimos siempre mucho en esto, muy de tendencia, en el momento que esa tendencia pase ya no te vas a sentir cómoda utilizándolo. Entonces, vamos a. A, por complementos que nos aporten mucho, que sean más asépticos, que nos sirvan para más ocasiones. Un bolso. Los avalorios son muy veraniegos, por favor. Eh, no es lo mismo un bolso de tela que lleve colgando cristales. Eso es diferente. Pero me refiero a estos bolsos que los hemos visto mucho a lo largo del verano, que llevan como dibujos abstractos hechos con avalorios pequeñitos uh -huh. en colores. Eso para el otoño-invierno. Ya no procede tanto. Volvemos a tener que ir a los mismos colores para los complementos. Y si nos plantea algún problema, siempre nos quedan los metalizados, tanto en paño, en metálico y demás. O sea que se puede conseguir. ¿Las piedrecitas? Pues las piedrecitas se pueden tener, pero siempre en los colores otoñales. Uh -huh. Vamos a ser rigurosos con ese tema. Vale. Y las flores. Hay que tener un poquito de cuidado porque hay flores que son muy veraniegas. Una margarita, pues no te lo Bien, voy a contar, ¿verdad? Eh, pero hay flores de tela que dependiendo del tejido en el que estén hechas, también son invernales, o otoñales o primaverales o de verano. Entonces vamos a tener cuidado que igual que digo que hay que invertir y no gastar tanto, hay cosas de esas que tenemos guardadas que a veces queremos tirar de ellas. Pero ya no están igual de actuales. Entonces ahí también hay que cuidarlo un poco, porque no olvidemos nunca que los detalles a veces se pueden cargar el mejor look que tengamos preparado. O lo contrario. O lo contrario. Entonces tenemos que jugar siempre a nuestra ventaja, a nuestro favor. Uh -huh. Y la última parte eh, es cómo te peinarías o te maquillarías para una boda de otoño-invierno. Pero en este charco yo no me voy a meter <laughs> y lo vamos, vamos a dejar para que la semana que viene Vanessa nos dé sus pautas. Vale, venga, este charco para Vanessa. Hombre, que estos... nosotras ya nos hemos metido en otro. No, 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 yo siempre digo que para eso la tenemos a ella. Así claro, que encantados de la vida. ¿A ti te han invitado a alguna boda de invierno? A mí es que nunca me han invitado. Pues de otoño sí, pero de invierno no. Y me gustaría por, por cambiar un poco, porque todas las bodas que he ido son de verano. Miento. Eh, recuerdo una hace mucho que fue un veintitantos de febrero en Valladolid, eh, que salimos de la iglesia y estábamos todos a oscuras. No sabíamos a quién teníamos enfrente. Hacía un frío horroroso y hasta que no llegamos al restaurante donde se celebraba no supimos quién estaba invitado a la boda porque en la iglesia no te vas a estar dando la vuelta eh, complicado es complicado sí es, son para quizá para el mediodía eh, le ganas un mm, poquito más para bueno. novios y novias que tienen muy clara una fecha por por algo más sí. yo creo sí sí porque en la boda luce más en, en, yo creo que se más, disfruta o... de otra manera pero bueno sí. Ya para sabes, gustos los colores. como hay, siempre decimos. Hay gente, hay novias súper navideñas que, que las encanta poner el árbol de Navidad en el banquete, ya lo he visto. Ay, por favor. Así que bueno, oye, para, para gustos los colores y también sí, sí, la fecha sí. de la boda. Nosotros eh. les dejamos. Eso es. Bueno, si alguien nos quiere invitar a una boda de otoño-invierno, por favor eh, nos llamen a Carlos, ¿no? Y dice que no con la cabeza. A Carlos no, pero nosotros sí que queremos eh, elegir que nos vamos a Queremos a ver cómo es eso en vivo y en directo y así Sí, luego lo podremos valorar. Eso es. Pues Cristina, muchísimas gracias una semana más. A ti, Lidia. Si nos llegan invitaciones, te, te lo haré llegar. Estaremos en ello. Genial. Y hasta el próximo martes. Gracias. Ven, un saludo. Adiós.